Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a las mejores evoluciones actualmente. ¿Qué evolución deberíais de evolucionar vosotros para usar en vuestros mazos? Las que están más rotas y las que realmente merecen la pena después de los cambios de balance. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir y ¡vamos a comenzar! Estamos en la página de Tier Maker, especializada en hacer este tipo de rankings. Vamos a ponerlas por mala, normal, buena, muy buena y OP. Así las vamos a clasificar. Y vamos a empezar por las malas. Y aquí tenemos la primera, la peor de todas, que estaréis todos de acuerdo conmigo, que es el espíritu de hielo. ¿Por qué? Porque no te aporta prácticamente nada, solo congela y hace un poquito de daño y no vas a gastar un slot para esta evolución. Así que chicos, no la evolucionéis, porque no es que sea mala en sí la evolución, la mecánica, sino que habiendo 17 evoluciones, cualquier otra es mejor que esta y te aporta, te hace ganar más partidas que esta no te va a hacer ganar partidas. Así que chicos, esta es la peor de todas. Y ahora vamos con las normales, con las que podéis utilizar en vuestro mazo. Si realmente lo usáis y es un mazo que vosotros os gusta mucho usar, pues también la podéis usar. No es que sea ni mala ni buena, pero está decente. Bien, aquí qué evoluciones vamos a tener. La primera que tenemos es los bats. ¿Por qué? Porque si no lo tiráis rápido y empiezan a pegar y a curarse, te lo pueden matar incluso con el zap. Y con las flechas, evidentemente, te lo matan. Con lo cual, también es una carta que yo prefiero gastar el slot en otra mejor que en esta. Incluso os diría que esta la podría llevar en el mazo, pero no evolucionada. No es una evolución que esté rotísima, ya sabéis que la han nerfeado justo un poquito cuando pegan, pero está ahí entre que no es muy buena y buena, ¿vale? Con lo cual la ponemos ahí. Después tenemos otra que es el noble, que es la que están regalando, la que ha regalado Clash Royale recientemente, con lo cual si vosotros os gusta y os gusta usar el noble, creo que os va a servir bastante. Ya sabéis que ha sufrido un nerf y ha tenido ahí, le han equilibrado la vida con el noble no evolucionado, con lo cual ahora tiene prácticamente la misma vida. Y chicos, si lo usáis vosotros, os va a servir. Pero si no sois, digamos, jugadores de noble, no os aconsejo que la evolucionéis. Bien, aquí tenemos más cartas. Lo mismo le pasa a los reclutas. ¿Es una mala evolución? No, pero solo tiene el plus de la carga, con lo cual las demás características son iguales. Y evidentemente, si usáis mazo de reclutas, os lo aconsejo. Si no, prácticamente nadie la usa, porque no es una carta que puedas meter en cualquier mazo, con lo cual está limitado a la gente que usa reclutas. Más, aquí tenemos también a los rompemuros, que han sido nerfeados y el nerf que le han metido es bastante potente. ¿Por qué? Porque ahora los, digamos, los esqueletos que llevan la dinamita hacen el 50% de daño a las torres, y eso es muchísimo. Así que chicos, evidentemente si la podéis parar con flechas y demás, no vais a hacer nada de daño. Pero que sepáis que si llegan, pues bueno, hacéis bastante daño y está bastante decente, está bastante bien. Pero tampoco es una evolución que yo os diría que evolucionarais. Más, en este ranking también tenemos al mortero. Voy a poner aquí el mortero porque esto requiere que seáis jugadores especialistas en mortero. No sirve que vosotros os pongáis un mazo de mortero y digáis voy a ganar. ¿Por qué? Porque tenéis que saber jugarlo. La gente que usa morteros porque siempre usa mortero y sabe usarlo y ciclarlo muy rápido y así te revientan. Pero concretamente a mí, cada vez que juego contra mortero, pues sufro muchísimo. Y no es que sea ni mala ni buena, sino que tenéis que saber usarlo. Bien, ahora vamos con las evoluciones buenas, que son bastante, bastante buenas para usar prácticamente en cualquier mazo. Y aquí tenemos a los Larrys. Me podéis decir, Sergio, pero se los matas con Zap y con Tronco, con cualquier cosa. Sí, chicos, pero aquí tenéis que tener en cuenta que cuesta uno de elixir. ¿Qué carta podéis tener por uno de elixir que os pueda generar un ejército de esqueletos? Ninguna. Si conseguís que se reproduzcan, es una auténtica locura. Si los dividís desde atrás, dos para un lado y dos para el otro, metéis a vuestro rival en un problema, sobre todo si solo tiene un hechizo. Así que chicos, tenéis que saber usarlos porque creo que es una muy buena evolución por un costo del 1 de elixir. Después, ¿qué más cartas tenemos aquí?
Vamos a poner, por ejemplo, al ariete. Al ariete, ya sabéis que ha sufrido un nerf. Ahora no empuja a la P.E.K.K.A. y a tropas pesadas, pero creo que sigue matando a todas las tropas pequeñitas, empujando a la Valquiria, empujando a, también al caballero, con lo cual hace su función. ¿Cuál es su problema? Que cuesta 4 de elixir y cuesta mucho ciclarlo, con lo cual simplemente solo podrás ciclarlo 2 veces en cada partida, incluso a veces solo vas a poder una, y ese es el grave problema. Bien, ¿qué más cartas podemos tener aquí? Pues bueno, creo que de momento ninguna. Vamos a seguir a la siguiente sección, a la muy buena. Y aquí ya tenemos también el Zap, ¿vale? Ha sufrido un nerf, ya sabéis que ahora no mata, por ejemplo, a la bruja madre y al arquero, pero sigue siendo una evolución muy buena porque te da muchísimo. Ralentiza mucho, mata al barril de duendes, mata pandillas, con lo cual es una evolución que aunque la hayan nerfeado, es de las más usadas. Y bien, aquí también tenemos al Bomber, que ha sido, digamos, hace poquito nerfeado. Le han subido de un ciclo a 2, pero sigue siendo una de las evoluciones más usadas. ¿Por qué? Por su bajo costo de elixir, se puede ciclar varias veces en la partida. Yo diría que incluso un mínimo de 4 veces, más o menos, todo el mundo lo consigue ciclar. Y eso hace, junto a que llega su bomba a la torre, que sea una de las mejores evoluciones. Y aquí también tenemos a la Valquiria, que ha sido bufeada hace poquito. La han bajado un poco la vida, pero el gran buff que le han dado, de que ahora mata a los bats y a los esqueletos de un solo giro, es muy potente. ¿Por qué? Porque antes los atraía, la pegaban y en el siguiente giro los mataba. Y ahora los mata de una. Y ahora significa que esos no la van a pegar y no la van a quitar vida. Con lo cual, ahora es bastante, bastante buena. ¿Qué la ocurre? Lo mismo que el ariete, que la cuesta mucho ciclar. Solo lo vais a poder ciclar 2-3 veces como máximo en una partida. Y eso es lo malo. Aquí también tenemos a la Tesla, actualmente la única estructura evolucionada y todos los jugadores pro la usan, por algo será, es de las mejores cartas evolucionadas y con el último reward recibido es una de las mejores estructuras. Y ahora vamos también con la lanzafuegos, que está bastante, bastante rota. Muere con flechas, podéis pensar, pero chicos, el daño que hace con las chispitas, que es como el veneno, es brutal y además ralentiza. Si conseguís que vuestro rival no os la mate con las flechas, vais a hacer muchísimo, muchísimo daño. Y lo mismo ocurre con las arqueras. Lo que pasa es que las arqueras son un poquito mejor. ¿Por qué? Porque si las divides, nadie en su sano juicio va a gastar unas flechas en matarte solamente una arquera. Con lo cual, es muy bueno que las dividáis y tiréis una por cada lado evolucionada. Y así la sacaréis mucho más partido. Y además, que sepáis que hacen un daño terrible. Ahora hacen muchísimo, muchísimo más daño que antes y son capaces de liquidarse un globo muy, muy rápido. Bien, y ahora vamos con las cartas, ahora mismo las mejores evoluciones, las que están OP. Y comenzamos con el mago. Podéis decir, Sergio, pero si cuesta 5 de elixir. Pues bien, que sepáis que está en casi todos los mazos de tanques. ¿Por qué? Porque cuando lleva el escudo es prácticamente imposible matarlo. Ya sabéis que el escudo resiste hasta el cohete. Nada le puede matar hasta que le quitéis el escudo. Y eso es un grave problema. Con lo cual se está empezando a usar muchísimo. Y ahora vamos con otra evolución que está OP, que son los bárbaros. Ya sabéis que le han bajado la vida, pero siguen sobreviviendo a la bola de fuego. Y además han recibido un buff que la furia les dura más. Con lo cual yo creo que es una de las mejores evoluciones actualmente. Junto con el caballero, que sí, se ha llevado un nerf, pero es que estaba rotísimo. De hecho, aun llevándose un nerf, sigue siendo una de las evoluciones más usadas, si no la más usadas en el meta. El caballero lo mejor que tiene es su escudo,
que prácticamente le, digamos, no le hace nada daño de las tropas que le disparan a distancia, y eso tanquea muchísimo, le sacas mucho valor en una partida. Así que chicos, aquí tenéis este ranking. Yo creo que prácticamente estaréis de acuerdo en el 90% por ahí conmigo. Decidme en los comentarios si hay alguna que no estáis de acuerdo. Y evidentemente esta es mi opinión, pero yo creo más o menos que es la opinión de casi todos los jugadores pro y la gente que está usando todas las evoluciones y que las puede probar. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado este ranking. Si queréis que haga más tier list con otras cosas, con las cartas de Clash Royale, con las especiales, con las comunes, con las que sea, qué cartas están más rotas ahora mismo, cualquier cosa, cualquier lista, cualquier ranking que queráis, decídmelo en los comentarios y os lo traeré al canal. Así que chicos, ponerme la palabra Evo para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.